Hola amigos, sean ustedes bienvenidos. Ahí está Melissa como siempre con su mal carácter. ¿Sabes, Melissa? ¿Va? Ah, hola amigos. ¿Qué tienes una mano? ¿Por qué tienes mucha la mano? Apaga la música porque después no me puedes subir el video. Ven, ahí está la Melissa toda. Ella, fruta, que eso es lo que quería decir. Le falta novio porque solo amargada vive. Bueno, aquí tenemos a Rosemary también. Ya estrenando su mueble, por si nadie la había visto trabajar en su mueble. Ya está estrenando el mueble. Creo que ustedes pudieron ver el video donde se le. Gracias a la suscriptora, pues le ha comprado todo lo que ustedes miran ahí. No se lo he comprado yo, se lo ha comprado la suscriptora que la está apoyando en las uñas. Ahí está mi hermana, pues como siempre, la modelo. Estrella. Ella es, ajá, nuestra modelo estrella, que es la que le encantan las uñas. ¿Ya dijeron, con las uñas? Dijeron por ahí la tía Cusca, le dijeron a la Rosemary. No, yo no soy Cusca. ¿Qué anda haciendo el señor Pepe? Me anda haciendo uña manaciana. A mí me gusta tener las uñas porque se miran elegantes las manos. Se mira como que uno tiene pisto, pero no tiene, va. Pero se mira bien bonito. Aquí pues ya Rosemary ya, pues, se las recomiendo a todos los que van a ver este video, que ya Rosemary ya puede bien hacer uñas. Todavía sigue estudiando, porque para uñas parece un montón de estilos, 3D, 4D, no sé qué, va, pero 5D o 5D, no sé cómo. Pero hay un montón, va, entonces, pero ya ella puede bastante. Para todas aquellas que quieran venir a hacerse uñas aquí, pues, ella con mucho gusto, va, se las hace, porque de eso, pues, está estudiando ella, va. Y también la felicito a ella por su esfuerzo también, y a la que la está apoyando también, que Dios la bendiga, va, por su apoyo. Por estar atenta, porque ella hasta me preguntó cuándo es el último curso, y la verdad que no me dieron dar explicaciones. Llamé y no me dijeron, y gracias por estar pendiente de mi hija, le agradezco de todo corazón. Ese gran apoyo que nos ha brindado. ¿Y no cuando sé viene que le hagan uñas? ¡Caballo! ¡Ay, Dios! Mi muchachita, ¿cuándo va a venir hasta aquí? Bueno, Rosemary, ¿qué tenés que andar diciendo aquí a las personas? Sin palabras, digo. ¿Por qué? Porque no está preparado para hablar a este frente cámara. Puedes decir lo que nazca tu corazón. Digo, la mujer, apaga la luz, ¿no? Ya la apagué, ¿qué ves? Nada, eso es lo que yo siento por ti. Nada. Ah, pues ahí bendiciones a todos los que nos apoyan, los que nos ven y los que... ¿Qué? Los que no nos ven. Los que no nos ven. Y si alguien le quiere dar alguna sublimita también. Sí, saber por qué se despegan. Bueno, a mí, digo yo que... Como son de las baratas que se compran. ¿Sabes, hay limas cuántas son valen las caras que vos decís que duran bastante? No sabo. Es depende, digo yo. Yo la compro con la seña, pero es que lo que pasa es que de aquí de donde yo la agarro así se me despega a mí. El super blue. Tengo que hallar la forma cómo usarla porque se me despega. Bueno, ahí sí, como dicen, ahí está ella y como digo, ahí está Mariana, que soy Tavia. No sé cómo enseñarles el estilo que quiero y vamos a ver cómo va a quedar con Rosemary. Uh-huh. Ella pues es primera vez que nos hace ese estilo, pero ya ella... ¿Pero tenés el estilo? Sí, pero no. ¿No te agarras esa mano? No. ¿Si es el otro o no te agarras? Tengo aceite. ¿Pero es ese dedo? Voy a quitar el otro dedo. Ah, bueno, ahí está ahí Marianushka. ¿Qué tiene que ser Marianushka? Exactamente. Ella le encanta estar viendo. ¿Qué estás aprendiendo, Marianushka? La Mariana ¿Ah? También, ella también. ¿Te gusta? En el futuro va a estudiar. ¿Te gusta hacer uñas? Sí. Ah, no. ¿Te gusta que te hagan? Tampoco. ¿Pano? Sí, me anda diciendo cada rato que le haga uno. ¿Verdad? Hazla, qué hermosa, miren, amigos. Ese es el estilo que ella quiere. Algo difícil de hacer, dijo la Rubén. Están hermosas, hermosas, pero sí son bien difíciles. Bueno. A ver cómo nos sabe. Ya Rosemary ya no es tan difícil, así como uno que no sabe por nada. No sabe nada. Ahí sí que vamos a seguir con el video allá adelante. Vamos a esperar a que Melissa me grabe, que quiero enseñarle pues aquí otra cosa. Bueno, Melissa, grábeme, Melissa. Y ahí está el Alexander jugando, ¿eh? Hola, Alexander. ¿Estás jugando 5? ¿Ah? Yo ahí lo dejé. Jugando, como los papás están trabajando allá, pues sí.
Lilita. Bueno, primeramente, va, bendiciones para todos, que Dios me los bendiga grandemente. Donde quiera que se encuentren, la verdad que no tenemos palabra ni cómo agradecerle a Dios primeramente y a ustedes por su apoyo. Ustedes saben que la persona que me ha dado bastante en mi casa, pues yo estoy eternamente agradecida con esa persona que no sé si ha dejado de comer, de vestirse o de algo por apoyarme. Gracias a Dios tengo mi techo seguro para mi familia y para mi persona. Y a Carlitos Senusa, que también ha estado apoyando también, va a ustedes, agradecerle de todo corazón. A doña Jennifer y a doña Lu, que pusieron su granito de arena también. Entonces, pues, yo le agradezco a Dios por abrir puerta. Yo sé que tal vez muchos dirán que también no es una bendición, va, pero para mí es una bendición porque yo sé que voy a tratar la manera de lograr pagar. Pero Dios ha abierto puertas, ¿verdad? Porque le voy a decir así, yo saqué, digamos, el crédito esto, ¿verdad? Pero yo deseaba una de estas para poder, pues, emprender otro negocio. Porque en la platanera, pues, no queda mucha ganancia, porque el plátano se fue muy caro. La bolsa está cara, entonces me está costando bastante conseguir plátano barato para que yo ganara un poquito más, ¿va? Entonces mejor, pues Dios ha proveído para esto. Hoy tenemos poporopo de venta, que en la bolsa la doy a 5 quetzales y calientito. Mire, esto se mantiene caliente para que el poporopo se mantenga caliente y no helado. Entonces ya aquí, pues yo quisiera una planta para poder sacarla a la aldea, a vender o a otro lugar, a las fiestas, ferias, va. Lastimosamente, pues son muy caras las plantas, pero ahí sí que en las tardes ayer también vendí aquí muy poquito, gracias a Dios. Y me fui con mi prima a vender también a otro lugar, porque ella también pues es vendedora ambulante, va, de mango. Y pues primero Dios que nos salgan, como dice ella, va, a fiestas para podernos a vender, para poder proveer para nuestro hogar. La vez pasada me fui a vender, pedí luz, pero no muy conforme me dieron la luz, va, ustedes, del cual ni he ido a dejar la cuota y no trae cuenta. La verdad, estar pagando la luz a las personas. Entonces, ahí sí que Dios va a proveer y agradecerle a Dios por todo lo que nos ama. Como a veces me pregunto, tal vez no es una bendición porque estoy endeudada, pero a la vez yo me siento feliz porque yo sé que voy a poder seguir adelante. Y le pido a Dios hacer un puestecito en el centro para poder vender todos los días. Yo sé que esto se vende y que Dios abra puertas de bendición. Y agradecerle a Dios y a ustedes, mi gente preciosa, que siempre nos apoyan, que siempre están con nosotros. Agradecerle a las de Jabalí que me apoyan con mi negocio, que siempre me compran lo que yo vendo. Muchas gracias. Así que no me lo vas a perder. Bendiciones para todos. Así es como tengo esta venta. Ahí dice, va, poporopo, ahí se va. Uh-huh, pero en inglés. También, ve. La verdad que solo sería poner el precio de a 5 y a 7, va. Uh-huh. Para poner el precio sería. De a 10. 5, 7, 10. Ajá, entonces ahí sí que muchas bendiciones y que Dios me los bendiga grandemente a todos, amigos. Adiós.